hay una situación con el pollo que el Estado, bueno, ya José Luis anunció aquí que la compra subsidiada de 4 millones de libras de carne de pollo por el Estado, que posteriormente serán distribuidas a través de los puestos populares de INEPER, podría paliar un poco la situación y también eso podría lograr o hacer lograr que baje un poco el precio, porque si en INEPRE se está vendiendo el pollo subsidiado a un precio muy bajo, los productores podrían verse, los vendedores del pollo podrían verse mermada la cantidad de pollo que venden, lo que quiere decir que tendrían un excedente que se pudiera convertir en una pérdida. Y para eso prefieren mejor bajar el precio y que la gente lo compre. Eso podría ser una manera de presionar el mercado con la finalidad de que la presión que haga las ventas de INEPRE a bajo costo pudiera hacer que los intermediarios redujeran su margen de beneficio, pero no perdieran ni dinero ni tampoco perdieran la mercancía. Por lo tanto, eso podría ayudar. De todas maneras, hay que tomar alguna decisión que sea lo suficientemente drástica, digamos, con la finalidad de que el pollo llegue a niveles adecuados. Vamos a una llamada telefónica. Buenos días. Sí. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Sí. Óyame, yo no sé si es que... Yo quiero saber si es que ya ProConsumidor no existe. ¿Por qué? Puesto de que hay muchas empresas que se están dando la tarea de vender unos productos en el cual ponen el contenido y le están echando otro. Yo tengo prueba aquí de eso, de algunos productos. No sé si podría mencionarle algunos de los productos, si es posible. Claro, claro. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, la gente de Indubeca, no están vendiendo a nosotros, por ejemplo, una pieza de salami en 3,5. 350. ¿A cómo la vende usted? Tengo que venderla dependiendo, porque tengo que comprarle de 10 piernas para allá, para ellos darme alguna oferta de una pierna. Ok, pero la pregunta es, ajá, por ejemplo, si usted le compra 10 piernas, ¿a cómo usted se la pone al consumidor final? Yo la vendería a 100, la libra. ¿A 100? ¿Y a usted se la ve? ¿A usted le llega? A mí me sale a 90, 92 y pico. Entonces usted le viene ganando a cada libra 8 pesos aproximadamente. Pero no es eso. El caso que se da es que la pierna que yo me vende en 3,5, nada más está pesando 3 cuartos y un chin, no llega a 3,5 nunca la pierna. Pero eso no se vende pesado. Eso la venden por libra. Claro que sí. Nosotros lo compramos por pierna. Ellos no lo venden por pierna, nosotros vendemos por libra detallado. Okay. Estamos perdiendo casi una cuarta de salami. No, pero ustedes lo que tienen que hacer es comprárselo también pesada. Claro. No, ellos no lo venden pesado, ellos lo venden por pierna. ¿Usted tiene que un colmado o un supermercado? Un colmadero, que le llamo, un detallista. Un colmadito. Detallista. Por ejemplo, también, un detergente brillante, dice 200 gramos, péselo para que usted vea, que tiene entre 170 gramos, 175 lo más. No okay. Llega ni siquiera a 180 ni 190. Eso es una denuncia importante que debe de ProConsumidor. Yo trabajaba voluntariamente con ProConsumidor antes. Y yo le ayudaba, pero parece que la oficina no existe ya. Los huevos, ¿cómo le llegan los huevos a usted, distinguido? Yo estoy comprando huevos a 600 ahora mismo. No, pero por unidad, ¿cómo le sale por unidad? A 6. A 6 pesos. ¿Y usted lo vende? Sí, porque lo vendo a 7. A 7, le gana un peso a cada huevo. Sí. Muy bien. Exactamente. Bueno. Ahí está. Yo soy un comerciante consciente. Yo soy pertenezco a la Asociación de Comerciantes Detallistas de San Francisco Macorís. Bien. Bueno, muchas gracias por las informaciones. Gracias a los consumidores que se pongan el pantalón en eso. Así es. Muchas gracias. Mire, yo quiero informar de la salida del Jaya en el día de hoy, del periódico quincenal de San Francisco de Macorís. Ahí está Blacky. ¿Mercado municipal o apestoso foco de contaminación? Hay varias fotos del mercado. Tiene Adriano. Hay otra información acerca del inicio del mes de la patria, la actividad que
estuvo retransmitiendo Telenor el martes pasado, inicia trabajo de reparación de la carretera Controva-San Francisco. Esa sí es una buena noticia porque el bacheo de esa carretera era necesario. La verdad que hay una situación ahí, esa carretera, muchos hoyos, eso es terrible. Sí, así es. Entonces, tenemos llamada, Amado. Buenos días. Okay. Aló, buenos días. Sí, buena, le escuchamos, adelante. Se fue, parece que se fue. Se fue. Hay un detalle, Amado, para allá, para concluir el programa, y es lo que está sucediendo con el alcalde de Santiago, Abel Martínez. En el día de ayer se hizo, o se publicaron en algunos medios de circulación nacional, que ya no se puede decir circulación, sino de impacto nacional, porque ya no circulan, básicamente. El hecho de irregularidades en su gestión. Parece extraño que a Abel Martínez le hayan hecho un allanamiento equivocado hace unas semanas y que en el día de ayer se diera a conocer unas supuestas irregularidades en su gestión. Todo apunta, por lo menos la conducta que se está viendo, todo apunta a que hay una intención de dañar la imagen de Abel Martínez porque se vislumbra como potencial candidato del partido o del partido que sea a la presidencia de la República para el año 2024. Y eso es peligroso. Hay que ver de dónde está saliendo eso, porque pudiera estar saliendo del propio PLD. Claro, o pudiera ser claro. De fuera, pudiera ser del gobierno, pudiera ser de cualquier partido. Quizá pero... del gobierno no. Vamos a una llamada, yo te voy a explicar por qué creo que no. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, Amado. Yañán. Hola, hola, ¿cómo está, Manolo? Escúchame. El PLD en votos sacó mucho más que la fuerza del pueblo. El PLD en votos sacó mucho más que la fuerza del pueblo. Estamos de acuerdo. Los senadores que sacó el PLD ya no pertenecen al PLD. Entonces, si el PLD tiene menos senadores en la Cámara del Senado, supongo yo, que no, ya no estamos hablando de votos, estamos hablando de ya de los senadores que están ahí. Si el PLD tiene menos senadores que la fuerza del pueblo, que no me interesa la fuerza del pueblo, de hecho, ni el PLD tampoco. Si el PLD tiene menos senadores, yo supongo que no puede tener más mayoría que el otro que tiene más, porque si el PLD tiene 5 senadores y la fuerza del pueblo tiene 8, ¿cuál de los dos tiene más? ¿El que tiene 8 o el que tiene 5? Amigo, ¿cómo es su nombre? Es Manolo Geraldino. ¿Es Manolo? Manolo. ¿Cómo es? ¿Su nombre? Mi nombre es Juan Rodríguez. ¿Juan Rodríguez? Sí, cariñosamente Tito el Pon. Ah, Tito Popo. Mire, Juan Rodríguez, mañana yo le prometo a usted, porque ya no hay tiempo, explicarle punto... No, mañana no, será el lunes, porque ya mañana es sábado. Ah, bueno, sí, mañana es sábado. Entonces, el lunes yo me comprometo con usted, temprano, a explicarle toda la cronología histórica de qué es lo que dice la Constitución y qué es una segunda mayoría es que en el Senado. No es ni siquiera... La Constitución ha sido siempre un pedazo de papel que se modifica en cada momento. El entonces, momento de modificarse ahora fue ese. No, pero no. Eso aquí la Constitución la cogen a cada rato. Y se modificó en el 2010. Tienen una cosa, lo político. Esa modificación, Tito. La institucionalidad. Sí, pero esa modificación fue en el año 2010 para blindar precisamente esa al Consejo Nacional de la Magistratura. Yo le voy a explicar a usted ya con más tiempo, porque se nos acabó el tiempo hoy, por qué se creó esta figura de protección al Consejo Nacional de la Magistratura y qué es lo que es una segunda mayoría en el Congreso. No se trata de cantidad de senadores, no es eso. Bien. Es por cantidad de votos. Y aún así, la cantidad de senadores que van por un partido siguen siendo de ese partido, aunque la persona haya decidido irse. Si un senador de eso muere, que es lo que yo trataba de explicar esta mañana, si por ejemplo muere un senador de lo que se fue del PLD para la Fuerza del Pueblo, si muere, no lo saca porque no está inscrito en la Fuerza del Pueblo y tú lo sabes, Francis. Que dice Francis que es la Fuerza del Pueblo. Señores. Si muere, quien decide quién va a ocupar esa posición es el PLD. Así y por es. Tanto, señores, no son de vamos, la Fuerza del Pueblo. Hemos terminado por el día de hoy y no, por que, la semana el programa. Que enfócalo, que la mamá vino a decir eso. Míralo ahí. Bueno, bien, señores.
Hemos terminado, hemos concluido el programa por el día de hoy, por la semana. Ya regresaremos el lunes. Para Francis Rodríguez, Yerjan La Antigua y un servidor, ha sido un placer haber estado con ustedes estos días de la semana. Pasen feliz fin de semana. Sean felices.